vi que el niño estaba, me dijo ahorita que estaba un poquito mal de salud. No, pues sí, estuvo va de llorar, bien inquieto y bien raro. Y me vine rapidito, mi amor, porque como pensé que habría necesidad de sacarlo a la unidad de salud. No, es que no, lo que pasa es que andaba la ropa, es que andaba que era muy socada. Y pues le quité la ropa, lo bañé para ver si era, y mire, gracias a Dios, pues está bien ya. Ah, pero todavía, mamá. Sí, todo bien, ajá. Sudado viene. Todavía anda. No te veo tanto cochino, sudado anda. Y no andaba Pues sudado. sí, se anda trabajando, Aquí yo sé. ¿Y tiene usted? la clase. ¿Y usted cómo le fue? ¿Ah? ¿Capió bastante? Pues claro, pero seguí, vamos. Pero seguí, vamos. Pues espero, porque sabe que va a ser más si eres sol, pero. Pues sí. Voy a tratar de hacer unas dos tareas. Solo para el gasto de los pollos nomás. Pues sí, mi amor, eso es lo que voy a hacer. Mira, cabal. Mire cómo anda de sudada ahí. ¿Y por qué? Pues. Y siempre y cuando. Sabe que estaba trabajando. Siempre que he venido a sudado, siempre te he abrazado y yo, ¿qué tal? Y nada. Pasa que mire, tal vez trae polvillo de un monte de chuco y le va a contagiar al niño. No ve que ahorita hasta sin ropa lo tengo por la calor. Que eso es lo que estaba, que es caluroso, estaba porque mira, fue quitándole la ropa como que nada. Bueno, tal vez puede hacer que como andaba en varios montes. Pues sí, a veces hay polvillo donde cuando uno se monta en un monte así, porque yo ya trabajo en sí, el campo, pero le que digo. No estoy chocando al niño. Pero está cerca, no ve que donde se acerca le puede caer al niño. Ah, pues mira, aquí está la ropa. Vaya a cambiarse, pues. Sí, vaya a cambiar. Pobrecito, le está cansado. Está fuerte el sol. Y era la pared que me tocaba. Sí, está un poco más y es que es. Pero me la no venía una enfermera paciente de la viernes. Sí, tarde y no viene y aquí te voy a juntar conmigo. Y no sabes por qué le ha pasado. Así que, no quiero la paciencia estar aquí esperando nada, porque aquí uno queda. Esperando nada. Otra no me dijo que aquí le esperaba, pero. Pero aquí la quebrada. Pero no, que vamos a ver qué le ha pasado a los nueve. Porque ya ratito estoy aquí, dijo, no ha aparecido. ¿Sabes qué pasa? ¿Se pueden cuando Sí. Ni modo. Hola, René. ¿Qué tal, pues? Bien. Está bien, entonces. ¿Qué te hay? Por aquí, digo, esperando una de nieve, hijo. Ajá. Algo nervioso también. Pues, ajá, nervioso, dijo. Con René me confundí. Sí, como son hermanos, los confunde a ustedes. Sí, hijo. Ajá, porque usted te dijo. ¿Y qué? ¿No vino entonces? No vino, fíjese, ya estoy aquí esperándola, dijo. Y me dijo que iba a venir aquí a la quebrada. Y como lo cual, aquí en la quebrada. Ajá. ¿Está serio entonces? ¿Está serio? Sí. Sí, no pierde la paciencia, pues sí, falló, fíjese. Porque yo estaba de día para allá. Y, sí. Qué mal, porque ajá. Yo veía que te daba chance. Pues sí, pero como sabes qué pasó. Ajá, que ella no vino y me dijo que aquí es una quebrada. Y como lo cual, yo cumplí, ¿verdad? De venir aquí. Esperala un rato, ¿o te vas a ir? Mejor me voy a ir porque ya la paciencia ya la perdí. Sí, para aquí, ¿no? Sí, eso está esperando, mal estar esperando. Sí, es que hay algo mal, digo que se enoja uno. Sí, va pues. Va pues, no está bien entonces, que lo pague bien. Carmelo, ¿y no vas a querer que le diga algo a la Noemí? No. ¿No? No, ya, ni que te vimos le decimos. A ti no le puedes decir que me vieron aquí. Vaya. Ajá. Va, macho. Está bueno, capaz una tapa hacia él. Ahí está la mamá. Está bueno, José, mejor que me haya plantado ahí. Aquí tiene las que le andaba haciendo. Hay que inventarle esta saco. A ver qué dice.
A ver qué dice cuando le llamo. ¿Y usted no le habla? ¿A quién? Al menos. Sí. Buenas. Pues sí, Darwin. Siéntese, José. Yo venía a resolver el problemita de que nos pasó. Y él, usted se fue bravo, ya no me dijo si me disculpaba, ¿no? Ah, es que yo estaba bastante enojado. Sí, por eso. No, si ni a mí no me disculpaba, o no me disculpó en el instante, no, que hasta más noche me estaba disculpando. Ah. Pero por eso también me dio. Sí. Está bien, José, sabe que a veces uno sí, malinterpreta las cosas. Malinterpreta las cosas y usted venía acusándome, pero después, ya después yo siento que se arrepintió de las cosas que me había dicho, ¿verdad? Sí, la verdad. Y sí. Yo también me arrepentí de algunas cosas que yo le dije, pero en verdad sí, lo voy a disculpar. Sí, y pues también venía. Pues fíjese que sí. No, aquí en la casa no. Aquí no ha venido. Para estar preguntando. Yo la... la vi de hoy, José. Sí, pero aquí la verdad. Yo la vi, pero... No, por aquí no. Yo la vi que yo iba a hacer un mandado. A hacer un mandado iba y la vi. Fíjate, la vi solita, estaba bien triste. Ahí me estuve platicando un rato con ella, pues contando qué ha pasado. ¿Cómo habló de mí? Bien, yo le dije pues sí, que solucionen a palabras las cosas, porque a veces por un malentendido pueden... Yo la verdad, viejo, señor, la verdad, no la he visto porque estuve aquí un rato en la casa y después me fui para trabajar. Sí, yo sí. Yo... Y no la he visto, fíjate. Sí, yo la vi, pero como le digo, yo creo... Por ahí venía y me alcancé a la cara. Ah, qué buena. Sí, creo que no me habíamos en busca. O sea, que venía la... ¿Qué buscaba vos? A visitar a la onda y también no había visto a él, si no había por aquí. Ah, ey, bien. Yo lo mandé a comprarle una pastilla al niño porque estaba mal, ¿entiendes? No, sí, la verdad, no le he visto. José, yo la Diana no la he visto. Sí. Yo voy a ser sincero, yo la Diana no la he visto, porque si la hubiera visto, ya le hubiera dicho, pero no la he visto. La voy a buscar yo al ratito, más ratito. Sí, porque viera que sí, porque fíjate que yo se sentía mal. Ah, no me pregunta. Ah, me rebunda el corazón. Ah, sí. Miren la sonrisa. No, yo. No me vi. No voy a la tienda de abajo tampoco. Gracias. Sí, vienen los dos minutos. Pero mire qué sorpresa la que vino allá a él y que aquí tengo muñeca, mire. Ay, ya le salpica. Wow. Ese es amor del bueno, mire, José. Siente, Erika, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué? Ay, capaz que me duele. Más que vos me ofendiste también, la chonguita por allá, me la aventaste. Y como que no tanta cólera que andaba. Y él buscando su guitarra. Sí, pero gracias a Dios que ya la recuperé. Sí, mire, ese es amor del bueno. Ese es amor del... Sí, ese es amor del bueno, mire. Bueno. No, como él me dice que ese es amor del bueno. Al Guarija la veo con Darwin. No. Todo bien, aquí está todo bien. Te hacen un beso para que los contagie de amor. ¿No? Uno esté con la cara y uno esté con Darwin. No, solo queremos ver para que Darwin vea cómo no, él ama pues a su mujer. Pero la verdad que debe estar tan bien. No. Yo al fin de la puedo hacerle también. No. Sí. Mira el niño mejor, es lo que puede ver. No. Ve al niño mejor. El niño está hablando, el solito está hablando. Pues para que no hable solito, platiquito con él. Ay, eso, la tartadita. Pues si se dan un beso ustedes, damos otro con Darwin. Va pues, ¿quién va pues primero? ¿Ustedes dos primero? Nosotros dos. No, ustedes. Es que para que ustedes nos contagien de ese amor que tienen. Oh. Sí, porque sería bueno. Ay, eso es lo bueno. Ay. Pero
Ay, qué linda, ya la tengo el beso. No es amor, man. Bien, esa es amor, mire, así. Mire cuánto lo hago. Y eso es el gran beso. No, sí, no. Largo, no importa. Mire, largo, con ganas. No, o sea, es lenguaje, pero de lengua está ustedes. Hasta lambiendo se queda largo. Ah, pues, vale. Dejen otro ustedes, lo más. Dale. Pero, ¿de veras? Sí, ya de veras. Sí, porque esto no lo dieron. Que lo digo, pero no. No, usted es trampa. Déselo. De los besos que vamos, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, puta. Me las quiere, mira. No, no sea así, no es. Está bien, no es que pensé que usted no lo amaba. Está bien, no es. Qué grosera. Qué grosera. No sea así, no es. Contemplalo, otra. Bueno, entonces yo me voy, yo voy a ver. No, pues, José, es el lejos, pero ni que tenga un poco mal. Las cositas no me gustan. ¿Quién te quiere besar? Besarme no quería, pero... Ay, Benny, por favor. Sí, muchacho, ¿por qué no quieres besar? Estamos un poco así con tarde. ¿Y por qué, po? Problemas, que siempre hay alguien del hogar. Cosas que no deben de faltar, problemas. Pero no es por quién. Todos piensan o pensamos, mejor dicho. Pues la mera verdad que sí, pero... Porque Darwin, pues, a veces ni a la comadre ni a la vecina pudiera ver porque le agarra feo. Entonces, no, estos problemas están muy grandes. Pero, a ver por qué es así, que es a sospecha de él. Sí, pero ya me lo hubiera dicho, ya me lo hubiera dicho si él sospechara de que yo lo hubiera tenido que decir nada. Pero sería mejor que él me lo dijera, que ya me descubrió con Carmelo y no si no fueran los problemas. Hablando de Carmelo, allá lo encontramos. Ahí estaba... Venimos con José y lo encontramos, estaba algo decepcionado, bien triste. ¿Por qué está esperándolo a usted estaba? A José le dijo, ¿qué sabe por Carmelo? Esperando, le dijo a la Noemí, pero no vino. A ver. Pero no. Ahí se fue después porque dijo que usted nunca había llegado donde... Pero, qué raro. Sí, ahí estaba pues, ahí estaba en la media, qué raro estaba. Muchísimo. No, le raro, qué raro que esté ahí. No dice por qué le hace eso, lo ha dejado plantado. Es que yo pensé que no estaba allí. Pues nosotros, bueno, José más que todo le preguntó, como ya está haciendo mucho. Pues ya voy ahí. Le preguntó José, ¿qué sabe? Pues todavía también está ahí. Fíjense. Esperando a Noemí, estoy. Pero bien triste. Raro que él esté ahí. Me parece raro. Pues a ver, pero así de que cuando usted estaba. Estaba bien triste. Ya voy a ir a ver, sí, ya voy a ir a ver porque... No, para dejar plantar, ahí le dejo al niño un ratito, voy a ir a ver. Bueno.